elementos, como este caso, un policía que se llama Dimas Chaparro, hace 3 años se enfrentó con delincuentes, con drogadictos, se enfrentó, y hubo un enfrentamiento ahí y resultó muerto un delincuente. En ese caso, lo que hicieron ellos fue no defender al policía Dimas, lo metieron a barrientos y para quedar bien con la justicia, con la opinión pública, según ellos, lo tienen encerrado desde hace 3 años a Dimas Chaparro, policía del ayuntamiento de Tlalnepantla, que yo digo, un policía digno, un policía valiente, de esos policías a los que hay que reconocer. Él está preso en el penal de Barrientos, amigos. Pero quiero decirles a ustedes, ya para concluir, esta es una realidad que vivimos en Tlalnepantla. Por eso ha resurgido la Unión Popular en Guatepec y a partir de hoy necesitamos el apoyo de ustedes para hacer estas denuncias una práctica permanente. ¿Están de acuerdo? Y quiero terminar diciendo, hay un responsable de esta situación, se llama gobierno de Arturo Ugalde, porque él prometió dignificar a la policía, no lo ha hecho. Con esto que voy a decir, no lo tomen como defensa de los malos policías. Lo que pasa, hay una cosa, los policías tienen sueldos muy bajos. Los policías no están capacitados, los policías no están debidamente entrenados. ¿Y qué es lo que hace Ugalde? Uniformar a delincuentes, amigos. Por eso, yo digo que el responsable se llama Arturo Ugalde Meneses. Si los policías tuvieran capacitación, entrenamiento, buenos sueldos, ética, moral, tendríamos otra policía. Por eso, amigos, es necesario decir esto. No voten más por candidatos mentirosos como Arturo Ugalde. Ya no voten por el PRI. Hay que votar por López Obrador, amigos. ¿Están de acuerdo? Y ya para terminar, amigos. Ya...